estás viendo? Es una película de boobies, ¿verdad? Es una serie que ganó premios. ¿Y se ven boobies? No, desde que empezaron a ganar premios. ¡Los Simpsons! En este episodio veremos un triste musical de Juan Topo. Siguiente. Yo llegué primero. Si en la fila estás, su valor jamás verás. Nadie conoce a Juan Topo. Un terrible secreto guardado de Inés y el motivo por el que Skinner hace algunas cosas en la escuela. No puedo vivir cerca de los estudiantes. No puedo controlar mi sexualidad. Además de que Lisa ha hecho trampa en un examen recurriendo a Bart para repararlo. Yo me preguntaba si pensabas entrar en la escuela en algún momento. Ya sabes cómo esta noche. Y bueno, el abuelo está preparado para saber qué piensa la familia de él. ¡Me voy para siempre! Ahora veremos... Abuelo, ¿puedes oírme? Una tarde en el planetario, celebrando el cumpleaños del abuelo, Homero intenta por todos los medios de pagar lo menos que se pueda. Oh, y quiero aplicar mi descuento de astronauta. Necesito ver su pañal. Llegando a ver cuánto pesas en la luna... ¡182! ¡Homero, ese es tu peso en la luna! Y hablar con el pobre explaneta Plutón. ¡Qué triste! Pero volveré. Estoy trabajando en algo. Entrando a una función de la gran explosión. Nuestro universo es tan enorme que todos los estadios de la NFL cabrían en él. Ahí, el abuelo comienza a alterarse un poco, pues no es la función que esperaba. ¡Silencio! ¡No escucho la gran explosión! Lanzándoles la luz del sol a todos. ¡No! ¡No! ¡Estaba revelando fotografías! Regresando a casa, apenas el abuelo puede escuchar su canción. ¡Es fuerte! Dejándolo en el asilo, pues está cansado de su cumpleaños. ¡No quiero volver a escuchar eso! Pero todos sus compañeros también le están cantando las mañanitas. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Digan mi nombre, cobardes! ¡Pide un deseo, aguafiestas! Recibiendo un aparato auditivo, negándose a usarlo, pues cree que eso lo va a hacer ver aún más viejo. ¡Eres viejo! ¡Has vivido tanto como para ver que tus actitudes prejuiciosas vuelven a estar de moda! Pero todo resulta bien, pues puede escuchar las aves, a Jasper en el viento y prácticamente cualquier sonido cercano a él. Goteo de morfina. En la noche, Lisa está muy alterada por lo que escuchó en el planetario de que hay 13.8 mil millones de habitantes y ella se había equivocado en su tarea, pidiéndole a su hermano que entre a la escuela para robar esa tarea mal hecha. ¡Bart está hablando dormido! Te creo, confío en ti. Buenas noches. Siendo escuchados por Marsh, no quedándole de otra a Lisa que cubrir a su hermano, pues lo acompañará al gran robo. Para entrar y corregir correctamente esa tarea, mientras Bart se distrae con calcomanías y con algunos gises. Escuchando un tenebroso ruido en el almacén. ¿Qué es eso? El fantasma de ese niño que tuvo que trepar por una cuerda en el gimnasio hasta que su corazón estalló. Viendo que era la sombra de alguien triturando lo que parecían manos. Pero no, la verdad es que eres Skinner que vive solo en el sótano a escondidas, pues ya no puede escuchar a su madre y sus terribles secretos. Les diré qué pasó. No tiene que hacerlo. En serio, está bien, le creemos. Desde que era niño, yo quería ser tamborilero. ¿En una banda de rock? No. Marchando. Contando que hace tiempo su más grande sueño fue solo estar en una banda. De hecho, era dedicado, enviaba canciones y coreografías, soñando que de verdad lo iba a conseguir. Y cuando llegó el día que la universidad mandó las cartas de aceptación, Inés le dice que no lo habían aceptado. Te rechazaron. Son muchos papeles. Te dan muchas razones por las que no te aceptan. Entonces, muchos años después, dispuesto a redecorar la habitación de su madre, encontró la carta viendo que siempre sí había sido aceptado. Querido Seymour, espero que aceptes una beca total para venir a la estatal de Ohio. Queremos hacer uso de tus brillantes formaciones de inmediato. Por otra parte, el abuelo anda feliz por el vecindario, llegando a casa para mostrarles que ya puede escuchar mejor, pero solo ve que Homero y Marge no lo esperaban. Gracias al cielo, no puedo oírnos. Subiendo el volumen para saber qué más cosas feas están diciendo. Ofendiéndose demasiado, disculpándose a Homero por todo lo que hicieron. Yendo al centro comercial para reanimarse. Pero casi todos se portan bastante mal por no querer explicarle cómo funcionan las cosas. Bueno, todos menos uno. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, así está mejor.
Ciudad Ataúd, piense adentro de la caja. Más noche, Lisa tiene pesadillas por haber hecho trampa, no pudiendo ser la próxima presidenta. Igual que Skinner, que sigue recordando que fue aceptado y no pudo ir a Ohio, yendo a la universidad para ver si aún hay la probabilidad de que pueda ingresar. Puede inscribirse ahora. ¿En serio? No. Esto es una escuela, no una comedia de los 80. Caminando por el campus todo enojado porque pues eso no va a ser posible. Ha de estar súper mareado. Cambio de dirección cada dos vueltas. Decidiendo que debe confrontarse con su madre. En la escuela, Lisa le confiesa a la profesora que ha hecho trampa, pero pues ella realmente no le importa. Lo único que quiere es que le regrese su goma de nicotina. Mi hermano la tenía y estaba junto a la mascota de la clase. Afuera, Willy sufre de escuchar la batería de Skinner que se prepara para ir a su casa, donde ya está Barney viviendo ahí, pues Inés le renta la habitación de Seymour, aplicando el chantaje emocional, pidiéndole perdón por lo que hizo y que no podía vivir cerca de los universitarios. No puedo controlar mi sexualidad. Pero que a pesar de todo, realmente siente no haberle dejado ir y ser la tilde, pidiéndole que regrese a casa para que Barney pueda tener un hermanito. Él no se quedará, ¿o sí? Ustedes resuélvanlo. ¡Lo haremos, ma! En tanto, Homero sigue buscando a su padre, encontrando a alguien que pueda reemplazar su lugar, recibiendo la llamada de que Abe es realmente detestable y que ya vayan por él. Llegando muy noche, subiendo el volumen para escuchar a Bart y Lisa que lo extrañan. Aunque realmente, pues todos están leyendo un libreto de la obra del abuelo, abrazándolo en la puerta como buena familia. ¡Oh, te amamos! Compartimos un momento cálido y difuminado. Finalmente, Skinner ve su serie sin control parental como habían acordado, donde hay mucho, mucho cuerpo. ¿Sí? ¡Esto es estúpido! Finalizando con el musical triste del pobre de Juan Topo. ¿Quién? ¡Nadie conoce a Juan Topo! ¡Dale like y suscríbete!